¿Te acuerdas la vez que se trataba de grabar Tengo una novia, que sí, necesitábamos un efecto de eco? Cuéntale. Bueno, la verdad del caso, como ahí no había forma de hacer un buen eco, mandamos a Toño al baño. Sí, porque efectivamente en el baño pues iba a ir así todo medio cavernoso. Y estábamos en el estudio B grabándola. Exacto. En el B, y entonces se trazó un cablezote, Pepe. Además, un cable inmensamente largo, y ahí vamos todos hasta donde estaba. Y se le preguntaba, Toño, ¿escuchas? Y él decía, muy lejos, muy lejos. Pero escuchas, muy lejos. Y efectivamente estaba muy lejos. Era un cablezote gigante. Estaba en esa casa del demonio. Y así fue como se grabó Tengo una novia, que por cierto, pues tiene una parte que es triste, pero que hay que contarla. Y ahí Toño estaba muy, muy grave de su problema de la garganta. Entonces hay una parte donde viene un agudo, y fue el Chelo Reyes quien tuvo que apoyarlo en ese agudo. En fin, esa fue la última canción de Toño de la Villa, y por eso tiene una significación muy especial para este grupo. Y regresamos de Venezuela, y esta pieza se debió de haber grabado en enero, cuando mucho en febrero del 62, y ya se fue a atender a Antonio y muere en mayo, ¿no? Pero ya muy mal, como dice Pepe, ya estaba muy, muy lastimada su garganta. No, esta es la historia de una canción que, te digo, para nosotros tiene un significado muy especial, porque de hecho fue la despedida de Toño, pues, de sus Locos del Rino, por los cuales tanto luchó y peleó. Esa la vamos a tocar siempre con muchísimo cariño y muchísima dedicación.